Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Este es el último domingo que el Señor nos da en el mes de agosto. Estamos terminando este mes, debemos darle gracias por todo lo que ha sido este recorrido de varias semanas en el mes de agosto, acompañados por el Señor, bendecidos por Él, en su familia, en el trabajo, en todos los acontecimientos de nuestra vida. Y les recuerdo que en este domingo la Iglesia en Colombia, la Conferencia Episcopal, está promoviendo en todas las parroquias una campaña de solidaridad que se llama Dona Nobis. Es decir, da a nosotros y nosotros queremos dar de lo que Dios nos ha ofrecido en generosidad. Los invitamos a vincularse a la campaña Dona Nobis en este año, como lo han hecho en los otros años. Y si no lo ha podido hacer, que sea la oportunidad para generosamente compartir con la Iglesia colombiana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El capítulo 16 de San Mateo nos lleva a una región de Israel que se llama Cesarea de Filipo, y allí podemos ponernos en camino con el Señor Jesús y con sus discípulos. Él va dialogando. El camino de Jesús con sus discípulos es un camino formativo en el discipulado misionero. Va dialogando con ellos, va interrogándolos, los va escuchando, les va enseñando, les va mostrando el camino de la verdad, el camino del Evangelio. Ese es Jesús, el maestro del camino de nuestra vida, y Él quiere realizar ese camino con usted, con su familia, quiere formarnos a cada uno de nosotros, y quisiera ver tres momentos en este capítulo 16 de San Mateo. Primero, un diálogo espontáneo del Señor Jesús con una pregunta para escuchar a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Como diciéndoles: ¿ustedes qué han escuchado de la gente? ¿Qué dicen de mí? Entre otras, porque Jesús ha hecho milagros, ha multiplicado los panes, ha sanado enfermos, ha liberado endemoniados. Ya hay un concepto en la gente. Si usted mira en su barrio, en su vereda, también hay un concepto sobre Jesús. Si usted pregunta: ¿quién es Jesús en mi barrio? ¿Quién es Jesús para mi vereda? ¿Quién es Jesús para nuestra sociedad humana? Va a encontrar un sinnúmero de respuestas. Ellos también respondieron. Unos dicen que es Elías, otros dicen que es uno de los profetas. Ahora bien, Jesús va al segundo momento. Quiere que los discípulos pasen de la opinión pública a su corazón, a su conciencia. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Interesante esa pregunta. Hágasela usted, como papá, como mamá, como joven, como niño. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué puesto ocupa Jesús en mi historia, en mi existencia, en el estudio, en la afectividad, en la economía? ¿Qué puesto ocupa Jesús en mi vida? Es una pregunta muy importante para los discípulos. Y el que toma la palabra para responder es Simón Pedro, el pescador de Galilea. ¿De dónde saca Pedro esta sabiduría y esta fogosidad para responderle al maestro como ningún otro?
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios vivo. Es una profesión de fe de Pedro. Él habló movido por el espíritu del amor a Jesucristo el Señor. Él ya lo está reconociendo. Él va avanzando. Él ya no opina como los demás. Él no opina como opinan todos. Él tiene una opinión particular sobre Jesús. Tú eres el Mesías, el ungido, el salvador de la humanidad. Él le había dicho también en el capítulo 6 de San Juan: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermosa respuesta la de este pescador de Galilea, que ya está creciendo y está profundizando su realidad como discípulo misionero del Señor. Y luego viene el momento del Señor con Pedro. Si Pedro es capaz de reconocer a Jesús como el Mesías, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro también quién es Él. Él es, ante todo, una misión. Ya no es el pescador de allá del mar de Galilea, en el norte de Israel. Ahora es la piedra angular, es la piedra firme, es la roca. Pedro es roca. Pedro debe ser firme porque sobre esa piedra va a edificar el Señor la iglesia católica, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica y que el Señor la fundó sobre la roca humana de Pedro, pero que la acompañó con su amor en la cruz y en la resurrección y le dio el Espíritu Santo para que esta iglesia tenga las llaves del reino y para que esta iglesia ate y desate y para que esta iglesia anuncie la presencia del Salvador y sea signo e instrumento de comunión entre las personas y entre las personas con Dios. ¡Qué hermosa es la iglesia y qué hermosa la respuesta de Pedro, la roca, el pescador de Galilea! Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.